quan fas el record d'aquest tota aquella temporada, gairebé te queda sempre a la segona meitat, no? I en la primera meitat va haver-hi jugadors que van sostindre l'equip, no? I un d'ells va ser l'Álvaro. I a més amb una professionalitat i amb un caràcter molt seriós, amb una disciplina molt important. Jo el recordo sempre estirant al vestidor. Ell era futbolista, com dic jo, a les 24 hores del dia. La seva alimentació, com entrenava abans de sortir al camp, com entrenava després de sortir al camp, i per mi va ser un exemple. Llegué con mucha ilusión, además teniendo claro que el entrenador era Luis César, que había sido compañero mío en el Racing de Ferrol, y me encontré pues un equipo muy joven, con mucha ilusión, sin creo grandes nombres, pero que bueno, pues que con trabajo y con ilusión pues podía hacer grandes cosas en la categoría. Y bueno, y ahí empezó todo. Se trataba de afianzar esa temporada y, joder, ¿por qué no pensar o ilusionarnos con algo como podía ser el ascenso? Pero creo que a todos nos pillaba bastante lejos, ¿no? Era una plantilla que, pese a esos grandes nombres, era una plantilla joven, una plantilla que se había hecho con mucho cariño, pero con intención de afianzar más que de conseguir grandes logros. Y en ningún momento, Pini, de verdad, no pensé en ningún momento que pudiera suceder lo que sucedió. Pues fue una pasada ver cómo que todo lo que habíamos trabajado durante tantas semanas empezaba a encajar, que incluso haciendo cosas diferentes al resto de equipos funcionaban, sorprendíamos en esos posicionamientos, a jugadas a balón parado, corners, a saque directo de portero. No sé, fue todo un lujo poder vivir aquello, porque eso también para el futuro pues te hace ver que muchas veces no es importante lo que haces, sino la confianza con la que lo haces, ¿no? Que todo es válido si todos creemos en ello, y en el Nasti creíamos todos en ello, y eso fue lo realmente importante. Hicimos una gran piña, evidentemente los resultados te empujan. Todos creíamos, todo fluía, todo salía, y al final pues conseguimos esa racha que al final nos llevó al ascenso. Tuviste una lesión. Sí. Los porteros siempre sois diferentes, ¿no? El futbolista siempre tiene más margen para entrar cuando sale del equipo, pero claro, a ti te tocó salir en aquel momento, en tu mejor momento, porque el equipo estaba ganando, tú venías de hacer un partido como el que hiciste en Eibar, y claro, esa es la vida del portero un poquito, ¿no? ¿Cómo de cruel puede ser, ¿no? Que llegue una lesión en tu mejor momento y te quita esa posibilidad de seguir, ¿no? Al principio, pues bueno, pues te duele, ¿no? Salir del equipo, pero ves que el equipo funciona, que no se nota tu salida, por desgracia, ¿no? Siempre te gusta, aunque sea un poquito, que se note, pero bueno, ya te digo, Rubén lo hizo fenomenal. Y bueno, luego tuve yo, después de unas semanas, ya fui a casa. No sé si fueron dos semanas, y seguí los partidos a distancia, y la verdad que cuando estás lejos y ves el calado que tiene lo que estábamos consiguiendo, el cómo se viven los partidos desde fuera, el escuchar las radios, etcétera, etcétera, pues te das cuenta de lo que estábamos consiguiendo. Y sobre todo me acuerdo de un partido en Lleida, que fuimos y fue toda la marea roja, la cantidad de gente que conseguimos arrastrar, creo que fueron más de 5.000 personas, y eso la verdad que fue brutal. Fue brutal porque para mí fue el partido que ya nos posicionaba como referentes al ascenso, y bueno, eso la verdad que fue una pasada. Es un logro que no todo el mundo puede decir que lo ha conseguido. Conseguir un ascenso de segunda a primera división es la bomba para la ciudad y para los jugadores.